Yo soy Ángela. Este es nuestro vídeo. Y va para adelante. Cuando detecta un objeto. ¿Pero quién detecta el objeto, chicos? El sensor de distancia o movimiento, muy bien. Y entonces cuando ve una pared o algo que se ve en su medio, se para. Se para también, ¿no? Sí. Muy bien. Pues venga, vamos a probarlo, ¿no? ¿Lo probamos, chicos? Sí. Venga, vamos allá. Os lo vamos a enseñar. Venga. Y ahora que está esperando a que haya otro objeto, ¿no? Y se para solo, ¿no? Sí. Muy bien, chicos, buen trabajo. Hola, soy David. Y yo soy Iván. Y hoy vamos a hacer un vídeo de cómo se forman los terremotos. ¿Y qué son los terremotos, Iván? Los terremotos son la vibración de la Tierra que se produce. Ahora se forman cuando dos placas tectónicas se juntan muy fuertemente y hace que vibren la Tierra. Vale, y se... ¿Cómo podemos medirlos? Con la escala de Richter. Que se pueden medir los terremotos de los números del 1 al 10. Muy bien, está simulando un terremoto, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Eso qué está haciendo, Antonio? Está simulando un terremoto. Que se forma... ¿Qué es un terremoto? Se forman debido a la... al choque de las placas tectónicas. Muy bien. ¿Y cómo se miden? ¿Cómo se miden? Se miden con la... ¿Con la escala? Escala de Richter. ¿De Richter? De Richter, sí. Muy bien. Uno, las, dos. Muy bien. ¿De Iván? No. Este es un polinizador, que en este caso es una abeja. Y lo que hacen los polinizadores es que se pasan las flores y cogen el polen para llevárselas a otras y empieza la reproducción. Tú me tapas. Por las abejas se llama Mike. Y mira, es un hombre. Y lo que vamos a ver es saber cómo Mike extrae polen y se lo lleva a otro sitio. Thank you.
Hola, soy David. ¿Vale? Son sí, vale. Y cuando son de fuerza, son hola, soy Iván. Grandes, son así. Los cortos de películas son muy graciosos. ¿En qué consiste el robot, Antonio? En disimular un terremoto, que es cuando la Tierra hace fricción. Poliniza la flor, que es esto que llevan como un sensor, y cuando esto va girando, fail.